Yo necesitaba tener una casa para mis hijos, porque donde yo estaba mucho sufriendo. Y yo qué iba a hacer en casas ajenas, ¿no?, con mis hijos. Así que ya nos hemos venido, pues yo, mi mamá, mi hijita que era, tenía 8 años, el otro de 2 años medio, y el otro de 3 meses. Pero era un desierto, no había ni un pajarito. Mis hijitos cuando se enfermaban, yo siempre también usaba ese Vic Vaporú, siempre le cortaba su pichito, su espalda, le ponía periódico, y a veces también le dolía su estómago, muchos gases. Y entonces yo le daba piche, le hacía tomar su pichecito, el pichecito, y después ya también así le frotaba, ¿no? Y le abrigaba, todo eso. Entonces los gases lo hacía botar también. En la sierra nuestra mamá así nos ha curado, porque también nosotros hemos vivido en un parte chacra, y ahí no hay nada, no hay ni médico, no hay nada. Para cocinar cuidaba el agua, porque traíamos también unos porongos pues, de agua. Entonces eso solamente era para cocinar. Ya había pues acá en primer sector ya vendían agua. Así que yo me vengo pues a comprar el agua, pero ahí me habían dado agua salada. No, y cuando probamos era agua salada. Pero bueno, para cocinar, cocinaba pues así, porque le echaba, si le faltaba un poquito más de sal, ¿no? Pero para la dulce ya no se podía. La cosa es que no le falte nada la comida a mis hijos. Para que entre el carro, teníamos que traer piedra de ahí del cerro, pues, pero japonesa ahí, ese cerro era pura piedra, pues, es roca, no había nada, ni una casita esa no había, todo era libre, todo era desierto. Entonces de ahí, bastante señoras, nosotros comenzamos a hacer en escala, traíamos piedra, pues, así cargaba nuestro bebito en la espalda. Traíamos como, será pues como 2 cuadras, etcétera, traíamos entre 2, ¿eh? La piedra traíamos uno agarrar de 2, de acá, de 2 puntas, y yo agarraba de ahí, y conversando, caminábamos, pues, pero no sentíamos nada. Y después ahí le hacíamos llegar, y de ahí otro más, así llegaban hasta acá, Talara, pues a todo eso. Y entonces otra vez regresábamos, otra vez traíamos piedra, otra vez regresábamos, otra vez. Pero era también bonito, también era, ¿no? Porque al traer es conversando, así. Todas las mamás. Ya comenzamos a construir todo, primeramente el colegio. Porque el colegio era necesario para nuestros niños. Hasta ahorita está pues el González Prada, hasta ahorita está en nuestras manos. Y cómo hemos hecho bien, ¿eh? Porque mira, hasta ahora no está ni hueco, ni rayado, nada, ¿no? Eso hemos trabajado también así, mujeres hemos trabajado. Hemos tirado nuestra lámpara. Hemos llenado, hemos hecho nuestro barro con cemento, hemos mezclado. Entonces yo quería que a mis hijos no les falte, ¿no? Habéis faltado cuaderno, lápiz, todas esas cosas. O también su frutita, ¿no? Entonces yo comencé a venderme papita rellena. Hay veces hacía con cevichito, hay veces hacía tallarines. Pero rapidito lo vendía, porque yo hacía, me levantaba tempranito, eso sí. Ya para cuando los niños están ingresando en la mañanita, ya estaba yo sentadita con mi fuente, con mi papita, con cremita también le preparaba. A 10 céntimos le daba después la papa. Y rapidito lo terminaba. Y de ahí ya entraban los niños y ya otra vez me iba a otra vez preparar para la salida, pues. Yo quisiera que ahora de Villa El Salvador que
que haya un futuro para los, ¿no? Para los, ahora para estos niños que tenemos, ¿no? Que sea lo mejor, ¿no? Que todo cambie, todas estas violencias. Pero ¿cómo cambiarlo? Pero sí se puede cambiar uniéndonos todos. Se podría cambiar uniéndonos todos.